Nos vamos a Merlo. Allí está Vanina García. ¿Qué tal, Vani? Buen día. Saluda a Sergio. ¿Cómo va? Pero buenos días, Sergio. Hermosa jornada en Merlo, ¿eh? 11 grados la temperatura hasta ahora. Bien. Pronosticado que acá tenemos una máxima de 30 por allá. Bueno, acá 27. Acá promete 27. Bien, bueno, interesante, ¿no? Lindo día, entonces. ¿Con viento? Lindísimo, con sol, un poquito de viento, pero no, un solcito divino, divino, la verdad, una jornada más que agradable en la Villa de Merlo. Bueno, me alegro por los merlinos y merlinas, ¿eh? A disfrutar el día, entonces. Bueno, y por supuesto que también hay mucha información, ¿no? Hay mucha información y la más destacada podemos decir que tiene que ver con este programa San Luis a Mil, ¿no? Merlo va a llegar en noviembre-diciembre. En el día de ayer se hizo la presentación oficial, formal, estuvo presente Alicia Bañuelos, la secretaria de Ciencia y Tecnología, y por otro lado también estuvo Luis Pirimetaño, de Turismo. Bien. Acompañando, porque la reunión que se hizo ayer, la presentación, fue con el grupo de hoteleros y cabañeros de la Villa de Merlo. Uh-huh. Así que estuvimos dialogando con algunos de ellos, muy, muy contentos todos y todas, esperando ansiadamente, ¿no? Esta idea, esta propuesta del gobierno de la provincia de San Luis, San Luis a Mil, que es súper necesario con la Villa de Merlo, Sergio. Bien. La conectividad, sabemos que normalmente la conectividad es difícil, las líneas telefónicas que ofrecen servicio, ¿no? De esta índole no son buenas. La cooperativa telefónica ofrece un servicio, pero es de muchísimos menos megas y no es algo constante, muchas veces hay cortes. Entonces, la verdad que se hace muy difícil el poder tener una buena conectividad constante, ¿no? Y ni hablemos del wifi, que se saturan, y en especial en temporada, ¿no? Porque imagínense la cantidad de turistas que mueve la Villa de Merlo, hace que esto también se sature. Entonces estaban felices los hoteleros, los cabañeros que estuvieron presentes en la reunión. Bueno, se va a comenzar primero con cómo va a ser la cronología, digo, cómo tienen pensado, cómo lo presentaron. ¿Comienza primero los comercios, después para las viviendas? La idea es que primero comience, claro, para los comercios, para los hoteleros, los cabañeros, y después que llegue a las viviendas. Iniciaría los primeros lugares que estarían conectados, sería en noviembre. En la información oficial dice diciembre, pero según decía Alicia Bañuelos, está pensado que si llega todo en tiempo y forma, pues saben que todo lo que es el material que se utiliza para hacer esta conectividad es importado, ¿no? Entonces, ella contaba que si llega todo en tiempo y forma, estaría ya en noviembre empezando a implementarse, que primero sería por la zona de Villa de Merlo, centro y alrededores. Bien. Luego la zona de Cerro de Oro, para después continuar en la costa de los Comechingones. La verdad, más que ansiado este plan San Luis a Mil. Por un lado, te cuento, estuvimos dialogando con el concejal Gastón Fonseca, que él es parte del EMIPROTUR. El EMIPROTUR es el ente mixto de promoción turística y estuvo presente, sí, como representante de tal. Y por otro lado, estuvimos hablando con Silvina Ripke, quien es la presidenta de la Asociación del Oro Gastronómico de Villa de Merlo. Así que, si te parece, vamos a escucharla. Por favor. Bueno, realmente una reunión sumamente positiva con el ministro de Turismo Pirimacaño y la ministra de Ciencia y Tecnología Alicia Bañuelo. La verdad que es una medida que se venía esperando. La provincia de San Luis dio un paso gigante con la conectividad y el derecho al Wi-Fi gratuito, pero ahora, bueno, viene a saldar un poco esa cuenta para aquellos comercios, emprendimientos privados, también los hogares. Y bueno, mantuvimos una reunión con los representantes del sector turístico, hoteleros, cabañeros, bueno, todos los que agencias de turismo, toda la gente que un poco trabaja de la parte turística en la Villa de Merlo. Y bueno, realmente hay muchas expectativas. La ministra nos contó cuáles los alcances, la forma en que esto se va a llevar a cabo en la Villa de Merlo, cómo están trabajadas las zonas de trabajo para llegar a operativizar esto, que bueno, va a llevar a 1000 gigabytes por segundo, ¿no? La conexión, que sabemos que es muy importante. Hoy el día, la Villa de Merlo, cuando vienen turistas, cuando estamos en temporada alta, un poco llega mucha afluencia, entonces colapsa el sistema actual. Entonces esto lo que le va a permitir es brindar un mejor servicio a quienes nos visitan, ¿no? Y es importante también resaltar que si bien esta reunión ha sido con hoteleros y cabañeros, este plan va a alcanzar a los comerciantes y a los hogares también, ¿no? Exactamente. Lo que es San Luis a Mil, ellos nos contaban, tiene una módica suma que hoy no existe prácticamente en lo que es la prestación, que es 2.500 pesos mensuales por la conectividad, la aparatología, el servicio técnico, y que va a llegar lo que es a la parte de los comerciantes, emprendimientos, empresas, y
también los hogares, con lo cual es sumamente positivo. Recién hablamos con ellos que la Villa de Merlo ha crecido muchísimo y la particularidad que tiene la cobertura de telefonía 4G en la zona es que en muchas zonas es deficiente, con lo cual la gente salva las llamadas, las conexiones a internet con la conectividad que tenía por antena del gobierno de la provincia, y esto lo que va a tener es una línea mucho más estable. La fibra óptica sabemos que lo que brinda es un servicio de conectividad más estable y que no varía ante inclemencias del tiempo. O esto es fantástico para Merlo, sobre todo por la topografía. Merlo, al estar enclavado en la zona del pedemonte, la montaña, hace que a veces la conexión entre antenas tenga que tener una particularidad, los árboles. Entonces es muy positivo, y sobre todo los hogares lo vienen recibiendo mucho. Es una nueva alternativa a la conectividad de privados. Entonces realmente creo que es una iniciativa muy buena a través del mandato del gobernador Alberto Rodríguez. Entonces son buenas noticias, que es lo fundamental y lo que estamos contentos. Bueno, muy bien, Vani, interesante lo que decía, y hay más, ¿no?, para seguir escuchando de todo lo que ha sido esto. Sí, tenemos la palabra de Silvina Ripke, la presidenta de la Asociación Hotelero Gastronómico.